Ese es el canal de Vegeta010J en un gameplay, chicos, de Fortnite. Y antes de empezar, más que todo, una partida, vamos a jugar el modo infección. Bueno, espero que les guste. No soy muy bueno, pero es para entretener, ¿eh? Bueno, chicos, estamos en la tercera ronda, porque esta partida ya había empezado antes que yo empezara a grabar. Y bueno, aquí se trata de eliminar a los infectados. Obviamente, nosotros somos los buenos, los verdes somos los buenos y los malos son los rojos. Entonces tenemos que cubrirnos entre todos para que no todos los demás seamos infectados, sino que podamos cubrirnos de los malvados, ¿eh? Y los malvados son los rojos, por si no alguien no sabe. Entonces, esta zona está muy buena. Esta zona por aquí es muy difícil que nos encuentre. Mira, aquí hay uno. Uy, casi me pega este cabrón. Casi me pega a este. No sé cómo me intentó pegar, pero bueno. La verdad es que sí, me ha encantado esta modalidad. La he jugado un par de veces, la verdad. Y bueno, me parece muy divertida. Es un mapa muy cortito. Todo hasta allá, esa zona de allá, pues es el límite del mapa. Y bueno, es lo mejor. Para mí, una de las mejores modalidades que se ha creado aquí en Fortnite. Bueno, esto más que todo es para un poquito, bueno, tener un poquito de entrenamiento, se podría decir, de disparo, porque yo no soy muy bueno en Fortnite disparando, mucho menos construyendo, pero bueno, es que porque además de eso no he jugado mucho. Estoy al nivel 5 apenas, de ya no sé qué cuarta temporada creo que es, ya no recuerdo qué temporada es esta. Y bueno, mira, tenemos arco, tenemos escopeta y tenemos la ametralladora, que es la cortita. Y bueno, es hora de buscar a los compas estos. Por aquí creo que han de estar aquí abajo, sí, aquí abajo han de estar. Ahí hay uno. Bueno, se lo cargaron. El arco también me gusta porque de un solo, de un arco, pues puedes matar a un compa, mira. Uy, casi le pegó. Bueno, lo mataron. Perfecto. El arco, la verdad, que sí estaba un poco chetado, pero tienes que tener mucha puntería para poder atinarle. Bueno, ahí hay uno. No, estaba matando a otro compa. Este compa se pone en medio, en serio. Vamos a ir a ayudar a nuestros compadres. Vamos a revivir aquí entre los dos. Perfecto. Revivimos a este otro compa. Cúranos, cúranos, compas. Bueno, aquí viene uno, aquí viene uno. Cuidado, cuidado, que por aquí viene. Tenemos la escopeta, ¿eh? Vamos. Acabamos de matar a uno. Vamos, acabamos de tirar esta granada. Uy, cuidado. No te muevas, compadre. ¡Ojo! No, me lo creo, me acaban de... No, me lo creo, no han cubierto los compas. Me acaban de eliminar, pero bueno, tratando de salvar a mi compa, ¿eh? Bueno, somos malos. Aquí podemos usar muchas armas. Bueno, más que todo un arma, más que todo habilidades de golpe. Bueno, mira, aquí pongo un ejemplo. Aquí hay un compa. Vamos. Uy, cuidado. Todavía no domino mucho esto, ¿eh? Pero la verdad es que está muy chula esta modalidad. Hay que infectar a los verdes, a los verdes. Ahorita ya solo quedan pocos. Teníamos una buena ventaja ya, pero la verdad es que no sé cómo se nos ha ido de las manos, ¿eh? Vamos a ver. Vamos. Vamos, le he matado a este compa. Perfecto, era el último que había quedado y vamos a otra ronda, porque estas son no sé cuántas rondas, son 15 rondas, acá lo están viendo. Bueno, empezamos la cuarta ronda. Bueno, vamos a escoger el lugar de arriba, porque el lugar de arriba la verdad es que es un buen lugar, pero hay que saberlo, bueno, hay que saber disparar para poder atinarle bien. Allá en esa parte oscura pues está el malvado. Vamos a atinarle con la... Con la esta. Bueno, no apareció. ¿Dónde apareció el malo? No apareció el malo, puede parecer. Bueno, ahora aparecen, ahora aparecen. No, no, no. No hay nadie, no hay nadie. Bueno, yo voy a cubrir la escalera para ver si entran por acá, pero no, aparecen no. Es que no sé dónde están apareciendo, la verdad. Como entra uno por aquí, pues nos mata a todos, ¿eh? Ah, ahí hay uno. Al parecer están eliminando a los malos, de verdad. Estos mis compas están finos, ¿eh? Mira, acaban de eliminar a uno. Está fino este, ¿eh? Bueno, aquí tenemos un buen ángulo. Mira, por si sube uno, pues aquí le disparo, ¿eh? Le disparo y me tiro para allá.
Es la estrategia que tengo. Ahí hay uno, mira. Hay uno perdido. Mira, mira, ahí está perdido el desgraciado. Cuidado que no se nos puede liar, eh. Ahí está, mira. Qué bobo este, piensa que va a llegar con esto, pero aquí no funciona, ¿eh? Porque ya lo he intentado yo varias veces. Parar desde acá. Vamos, otra vez eliminado. Es que desde allá cuando tú pegas para acá no subes esta parte. Ya lo he intentado, ¿eh? Como que hay una barrera invisible. Ese me está disparando. Piensa que soy uno de los malos, ¿eh? Aquí hay uno. Oh, no, ese es uno de los buenos. Bueno, ya me cansé de estar esperando. Hay que ayudar un poquito a estos compas porque estamos aquí campeando. Y no me gusta campear. Aquí hay uno. Perfecto. Uy, se lo mataron. Creo que hay que moverlos un poquito para ayudarles a los compas, ¿eh? Porque creo que no me parece muy justo que estemos aquí todos campeando, ¿eh? Vamos, otra vez. Pobrecita esta chica, creo que es una chica o no sé si es un muchacho, Battle Boy. Pero es que está muriendo, está muriendo muy fácilmente. Bueno, estamos subiendo de nivel como están viendo, chicos. La parte izquierda, subes de nivel número 6. Bueno, vamos muy bien, ¿eh? Bueno, parece creo que ha llegado un helicóptero y esto no sé cómo funciona muy bien. Aquí hay uno. Aquí hay uno que lo tengo en la mira, ¿eh? Que se acerque. Ah, bueno, se lo cargaron. Bueno, hemos ganado esta. Bueno, esta ronda nunca había ganado así siendo humano, ¿eh? La verdad. Bueno, al parecer soy el infectado. Tú eres el infectado, dice. Bueno, me toca infectado, ¿eh? Soy la bestia, se podría decir. Es como un escapa de la bestia esto. Soy la bestia, ¿eh? Mira, mira. Espero no pierde, ¿verdad? Porque la verdad. Ah, aquí tengo un compañero. Bueno, está bien. Si tengo un compañero, pues está muy bien. Mira, esta chica, ¿cómo le voy a regalar algo? Y esto, mira. Apuesto, este me lo compré, ¿eh? En su momento, no sé cuánto me costó, pero mira, no me ve. Mira, qué bonito, ¿eh? Qué bonito, qué bonito. Uy, mira, pero no me vio. Como siempre, me ignoran. Bueno, vamos ahí, somos. Bueno, la verdad que no ha sido mi mejor ataque. No ha sido mi mejor ataque, me he quedado alucinando, con la flor que le he dado. Vamos, 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 vamos. Vamos. Cuidado que por aquí me van a tirar armas de alguna cosa, ¿eh? Vamos. Vamos, vamos. Vamos, conviértase a mí, ¿eh? Sean mis aliados, sean mis aliados. Vamos, ¿cuántos ya he matado? Creo que como tres. Vamos, muy bien, ¿eh? Bueno, al parecer aquí están tirando un montón de escudos, mira. Por aquí tengo que subir. Uy, pero han tirado un escudo, no puedo subir por ahí. Cuidado, cuidado, cuidado. ¡Ah! ¡Oh, por allá están! No me lo creo. Bueno, yo buscando. Por aquí están estos compas. Cuidado, cuidado. Cuidado, por aquí están. ¡Vamos! ¡Uy, cuidado! Ya mero me agarraba. ¡Uy! Llegó mi compañero. Muy bien, perfecto. Tenemos una ventaja ahí que llegó mi compañero, ¿eh? Bueno, aquí vamos a por este compa. Siento mucho, pero tenemos que matarte. Vamos. Vamos. Bueno, este aguantó un montón, ¿eh? Aguantó un montón, pero ya están muertos todos porque ya ganamos, ¿eh? Obviamente. Ya tenemos ya una victoria muy clara y efectivamente, mira, mira. Que se me han matado como a 13 o 4. Está muy bien, la verdad. Y bueno, chicos, aquí voy a dejar el gameplay ya porque ya se me saqué un par de rondas. Que bueno, victoria, victoria, tras victoria. Y bueno, hemos jugado muy bien las dos clases de bando, el bando malo y el bando bueno. Y bueno, espero que les guste. Y bueno, por si se quiere pasar por estos minijuegos, te podría decir, o modalidades de Fortnite, bienvenidos, ¿eh? Porque bueno, es de un creador, creo yo, si no estoy mal, hizo esta modalidad. Pero la verdad me la estoy pasando genial, mira. Bueno, ya me infectaron aquí este compa. La verdad es que sí quería ser malo, ¿eh? Y aquí lo dejamos y adiós, chicos. Excelente, mira. ¿Cómo corre Batman?